a todo el que nos ve también, un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos al programa Segorbe por ti. Hoy estamos con la alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent, con la que vamos a tratar muchos y variados temas, pero nos vamos a centrar en las fiestas de Segorbe. Apenas unos días para que dé comienzo oficialmente las fiestas más esperadas por todos los segorbinos y visitantes. Vamos a hablar de novedades. Muchas gracias, Mari Carmen, por el tiempo que nos presta, sobre todo estos días, que sabemos que es más complicado debido a todo el ajetreo que tienen las fiestas. Pero queremos saber esas novedades que seguramente todo el mundo de Segorbe ya las conoce porque tiene el libro en casa, pero la gente que nos ve de fuera no. Y a todo el mundo nos gusta saber las novedades, aunque es difícil cambiar las fiestas de Segorbe, como bien sabemos, pero lo lógico es que se adelanten, se atrasen, por el bien de las fiestas y de todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí en el Ayuntamiento grabando este programa y de poder yo dirigirme, pues eso, a todos los segorbinos, a toda la comarca, por supuesto. Y lo que comentabas es cierto, es muy difícil poder cambiar unas fiestas que llevan tantísimos años y tienen tantísima tradición, ¿no? Es muy difícil porque luego también tenemos un programa que hay más de 150 actos. Entonces dices, ¿dónde los encajo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hacemos? Pero siempre es verdad que vas viendo que hay necesidades, como son el caso de los cambios de que ese año hemos hecho en las presentaciones de las reinas, porque vemos que en concreto la presentación de la reina mayor, sábado, vienen muchísimos municipios que tienen el gusto de visitarnos y por supuesto se nos hace muy tarde en lo que es la presentación. Luego siempre ofreces un vino de honor y hay noches, hay sábados que han habido personas que a lo mejor a las 3 de la mañana es cuando se ha terminado, ¿no? 3:30 de la mañana. Es muy tarde, hay que entenderlo, que también para todas las personas que nos visitan de otros municipios, pues que se tiene que adelantar un poquito la hora, porque si luego se marchan a sus localidades, pues también es verdad que no se les tiene que hacer muy tarde y es muy pesado estar toda la santa tarde y tantas horas de la noche con el traje regional, sentados en una silla, y eso al final pues agota un poco y hay que entenderlo, ¿no? Entonces, una de las novedades que hemos hecho este año ha sido adelantar media horita cada una de las dos presentaciones. La de la reina mayor se realizará a las 10:30, la de la reina infantil a las 10 de la noche, que es la del domingo por la noche, que sea a las 10, pues lógicamente se hace un poquito más pronto y es mucho más llevadera, ¿no? Luego también hemos cambiado el horario de la batalla de flores. La batalla de flores, como es el día de Loreto, el viernes, que es fiesta local, pero había tanta actividad por la tarde, luego tenemos la procesión del Loreto, tenían las chicas que cambiarse, ducharse, quitarse el confeti, volver a ponerse la ropa para la procesión, veíamos que venía muy ajustado y también lo hemos adelantado una hora. Y en vez de las 6 la ofrenda, va a ser a las 5 de la tarde. Dará mucho más tiempo para que ellas vayan con mucho más tranquilidad, tanto ellas como sus familias, ¿no? Para ayudarlas. Luego también pues tenemos una novedad también, hemos apostado mucho este año por la pirotecnia. Van a ver pues eso, más intensidad en las mascletas, en los castillos de fuegos artificiales, esperemos que a todo el mundo les guste. Luego también agradecer a la Diputación de Castellón, que este año hemos sido uno de los 5 municipios en los que nos han pagado una mascleta. Nosotros elegimos la del domingo de fiestas, el domingo de la Virgen de la Cova Santa. Entonces la mascleta que se va a disparar al mediodía es toda patrocinada por la Diputación de Castellón. Es lógico que ellos, que están más acostumbrados a tener mascletas mucho más fuertes, pues cuando lo estuvimos hablando y me dijeron la cantidad que querían poner y todo, yo me quedé maravillada porque dije, por supuesto que sí, por supuesto que sí, porque no estamos aquí acostumbrados a tan fuertes las mascletas, así que la del domingo va a ser, yo creo que espectacular, ¿no? Estaremos encantados todos de escucharla. Y claro, al tener esa mascleta, luego tener por la tarde después de la procesión el castillo de fuegos artificiales, el ramillete que se echa después, pues el castillo fin de fiesta lo hemos pasado al domingo de toros. Entonces el domingo de toros, pues después de ya del último momento que la plaza ya se termina y todo, pues dispararemos el castillo fin de fiestas, que también va a ser uno de los más bonitos que hemos tenido. Pues anótenlo todo para que nadie se pierda ninguno de los eventos debido a los cambios, sobre todo horarios. Hay que estar en todo
y hay que estar en el momento justo. Pero no solamente cambios hay la semana de fiestas patronales, también nuestra semana más internacional, nuestra semana de las entradas de toros y caballos, también tiene algunos más que cambios, algunas actividades nuevas que estoy convencida que van a agradar a todo el mundo. Sí, porque mira, Santa, también tenemos un grupo que a lo mejor mucha gente no lo conoce, pero es un grupo que es una cosa, pues algo de Segorbe, algo de la Plaza de la Cova Santa y en concreto de la Fuente. Los de la Fuente, que se ha llamado siempre, ¿no? Los corredores de la Fuente, que siempre son pues más o menos un grupo de valientes, que digo yo siempre, porque es difícil hacer lo que ellos hacen y estar donde están. Y este año pues ellos han involucrado de tal manera que el lunes van a hacer pues un toro especial, ¿no? Un toro especial que van a soltarlo pues, a las 5 de la tarde y lo van a correr también en la plaza. Vamos, una actividad más, no dentro de las tantas que tenemos, pero es de agradecer a este grupo de personas que se involucran de esa manera y que hagan un acto festivo más. Luego también tenemos, por parte de la Comisión de Toros, pues una vez cerrada el miércoles y un Grand Prix el jueves. Todo eso será después de el toro envolado de cada noche. O sea que hay que alargar el día. Si tenemos pocas fiestas en Segorbe y pocas cosas que hacer durante el día, después del toro el miércoles ve cerrada y después del jueves un Grand Prix. O sea que, bien, vamos a llevar una semana bien. Yo esta mañana lo estaba comentando con una persona que me ha llamado de Valencia y me decía, ¿qué? ¿Cómo se digo en este momento? Bien. Dentro de 17 días ya te lo diré. Me lo volverás a preguntar porque no sé cómo estaremos dentro de 17 días. Digo, pero bueno, con muchísima ilusión y con muchísimas ganas empezamos las fiestas. Se ha trabajado muchísimo desde los dos departamentos, las dos concejalías, tanto de fiestas que lleva Ricardo como de festejos taurinos que lleva Aitor, con sus ayudantes, que por supuesto Carmen Lora va loca, pero hay que ver el trabajo que realiza y la gente que le ayuda. Bueno, estamos encantados, la verdad, del programa que se ha sacado. Esperamos que salga fantástico. A partir del martes empieza la 39 edición del concurso de ganaderías, que es la más antigua de la Comunidad Valenciana. Con muy buenas ganaderías vendrán todos los días. Cada ganadero se preocupa en traer lo mejorico que tiene para que el concurso sea bueno y poder llevarse los premios. Así que estamos muy contentos y esperando con ilusión que empiece ese volteo de campanas el sábado. Bueno, hoy ya empezamos con la charla meteorológica, mañana también tenemos otra actividad, así que tenemos muchas ganas de que llegue esa recepción del sábado por la mañana de las Cortes aquí en el Ayuntamiento y ese volteo a las 12 del mediodía que a todos nos pone los pelos de punta cuando ya está ahí, lo estamos escuchando. Así que nada, felices y contentos y por supuesto esperando que no nos llueva, aunque hay necesidad de lluvia, pero que no nos llueva, que nos respete estos días los actos que tenemos y por supuesto pues que lo pasemos todos muy bien. Es lo único que deseamos, un poco salud, y que la gente lo pase bien. Durante la semana de fiestas hay que recordar que aparte de todos los eventos que hay diferentes espectáculos. Obviamente las tres verbenas, la del martes, la del jueves y la del sábado, que todo el mundo está esperando. Pero también hay actuaciones que estoy convencida que van a atraer a Segorbe a mucha gente, en especial el grupo de Andy y Lucas. Mira, Santa, yo no sé exactamente. Los he visto actuar, los he escuchado y todo, pero lo que este año hemos vivido aquí en el ayuntamiento con la venta de entradas anticipadas no se había vivido nunca, nunca. Colas hasta la esquina de la plaza, ventas y ventas y ventas, una cantidad grandísima de ventas de entradas. Es verdad que para las tres verbenas, pues toda la gente de Segorbe y el sábado, la gente de alrededor que viene, que nos llena la glorieta, que tú lo vives igual que yo, que aquello se pone llenísimo de gente, el jueves también, el martes es más familiar, la verbena es diferente, pero lo que te vuelvo a repetir, lo que hemos vivido este año en la venta de entradas nunca se había vivido. Entonces esperamos que sean multitudinarias estas actuaciones que vamos a tener, la de Andy Lucas, la de Mayumaná, que también es un espectáculo nuevo, es un espectáculo fantástico. No sé si recordarás cuando vinieron ya al auditorio hace unos años que no se pudieron vender más porque no cabían más de las 600 entradas ya, el aforo te lo prohíbe. Pero bueno, en la Glorieta pues este año, bueno, en el multiusos, este año tenemos mucha capacidad y esperemos que como estamos viendo, continúe la venta y que sea multitudinario los ambos actuaciones, vamos, que estamos muy contentos, de verdad. Estamos contentos. Algo que sí va a ser multitudinaria van a ser nuestras entradas de toros un año más.
Obviamente todo el mundo quiere llevarse el recuerdo a casa, por lo tanto lo que vivimos también en esa entrada son los móviles en alto para grabar en directo, pero también sabemos el peligro que eso conlleva. Y un año más se hace una campaña para cuidadito con el móvil. Vamos a hacer una campaña muy exhaustiva, vamos a estar controlando muchísimo y yo creo que todo el mundo tiene que hacer, digamos, pues vamos, tiene que hacer, tiene que darse cuenta de lo que realiza, de lo que están haciendo, porque a través de la pantalla del móvil no es la realidad, no es la realidad. Tú pones la pantalla del móvil para grabar lo que es la entrada, lo que son los caballistas, pero no es la realidad que tú tienes ahí delante de ti, ¿no? Entonces es muy peligroso y por la seguridad de todos, porque la campaña nuestra es por tu seguridad, ¿eh? No grabes. No grabes porque no te cerciores de lo que realmente está pasando en la calle en ese momento porque tú quieres grabar. Quieres grabar y no te retiras a tiempo. Y entonces es un peligro para el que tienes delante, es un peligro para el que tienes a tu lado y por todos los sitios. Por lo tanto, vamos a hacer la campaña. Está prohibido el uso de los móviles en la entrada de toros. Vamos a ser muy exhaustivos, vamos a hacer mucho control y esperamos que la gente se conciencie. Se conciencien de que no tienen que sacar el teléfono móvil, de que no tienen que grabar, que luego hay muchos medios. Nosotros la colgamos en la televisión, en las redes sociales nuestras colgamos luego la entrada de toros. Se cuelga en YouTube también. La Mediterráneo la retransmite y la pasa varias veces. Este año Apunt también va a venir a grabar en directo, quieren venir a grabar. Te quiero decir que hay muchos medios para que luego cualquier persona pueda descargársela en su móvil y tenerla íntegra, porque solamente donde esté situado en el transcurso de la calle Colón, solamente va a poder grabar un trocito, no va a poder grabarla entera, no va a poder verla, es que encima si está grabando no la está viendo, porque estás pendiente de la pantalla del móvil donde estás enfocando, y encima de que no la ves, el peligro que conlleva, es que es muy grande, no nos damos cuenta, pero vamos a estar muy exhaustivos y te digo que tanto la policía local, Guardia Civil, Comisión de Toros, nuestra brigada, Protección Civil, todo el mundo vamos a estar muy pendientes de que esos móviles salgan lo menos posible. Y la gente tiene que concienciarse de que es un peligro para ellos mismos y para los que tienen alrededor. Y yo creo que una entrada de toros hay que vivirla y vivirla con alegría y vivirla con seguridad. Y la seguridad de la primera es no sacar el móvil para grabar, por favor. Yo desde aquí lo pido y lo pido sinceramente de que por favor no graben la entrada de toros, que no la graben, si la graban que la graben desde un balcón, que ahí no hay ningún peligro, pero a pie de calle, pudiendo perjudicar a los que tienes delante o a los que tienes a tu lado, por favor que no lo hagan, porque es muy peligroso, es muy muy peligroso. Y luego también vamos a hacer otra campaña para lo que es la subida del Rialé. La subida del Rialé, nosotros sabemos lo que es, que desde pequeñicos lo hemos vivido siempre, Santa, pues el ganado, un poco en silencio, con tranquilidad, sube el ganado, pero estos años se está desbordando un poco, hay menores, hay carritos, hay lo que no tiene que haber, y sobre todo, pues también los incitan, el ganado corre más de la cuenta, entonces estamos haciendo también una campaña pues para, por favor, respetar lo que son las tradiciones, lo que son nuestras costumbres, poneros detrás de la valla, no os pongáis delante incitando al ganado que está subiendo, y apartarse a los lados, no gritarles, no decirles nada, dejaros que lleven su marcha normal y corriente. Vamos a ver si podemos recuperar lo que teníamos y no lo que si vamos dejándolo y la gente no somos conscientes de lo que son las tradiciones, lo que es nuestra costumbre y de lo que nos lleva a ser una fiesta internacional, no nos juguemos las fiestas, que es lo importante. También es importante respetarnos a nosotros mismos y respetar a los demás. El no es no, tan famoso, que a algunas personas las noches les confunde y el día también. Vamos a intentar disfrutar de las fiestas, sí. No es necesario hacer nada prohibido en las fiestas, hay que disfrutar sanamente y hay que, sobre todo, respetar a todos los que tenemos a nuestro lado. Efectivamente, a día de hoy estamos viendo la violencia de género que hay, que es continua, es una desgracia, una lacra lo que estamos teniendo en la sociedad nuestra. Entonces nosotros viendo la gente que viene, las fiestas que tenemos, lo multitudinarias que son, pues llevamos ya unos años
preparando pues puntos violeta, en lo que son las discomóviles, pues espacios seguros, con cartelería, para que cualquier persona que pueda verse agredida de alguna de las, de como sea, vamos, como sea, ya no tiene que ser solamente como violencia sexual, cualquier persona que se pueda ver agredida de alguna de las maneras tiene esos espacios para acercarse y allí estar seguro. Espacio seguro, estará todo pues con sus carteles, y también vamos a colocar ahora pues unas 60 banderolas recorriendo Segorbe, en algunos puntos que tenemos ya las barras para poder colgar de las farolas, pues con pancartas contra la violencia sexual. Así que, por favor, cualquier persona que pueda tener cualquier problema, el más mínimo problema, que se vea agredida o agredido, que también puede suceder, ¿no? ¿Por qué no? Pues que se acerque a esos puntos seguros o a estos puntos violeta, que también vamos a tener en la verbena del sábado, en la semana de toros y en algunos otros puntos de Segorbe durante esas fiestas. Yo solamente pido, por favor, que la gente disfrute, pero que disfrute con respeto. Con respeto, no hay el por qué meterse con nadie. Hay que disfrutar uno mismo, con sus amigos, con su familia, ir a los sitios y que seamos libres, que vayamos tranquilos por la calle. No hay el por qué poder llegar a tener ningún problema cuando no te lo estás buscando, no tienes ningún problema. Entonces, ¿por qué tienen que venirte los problemas cuando estás disfrutando y viviendo unas fiestas bonitas, ¿no? Eso es lo que pedimos, que la gente sea respetuosa con los demás. Por último, Mari Carmen, hay mucha gente que no está viendo en ese momento, no solamente de Segorbe, también fuera de ello, gracias a las redes sociales también de todos los lugares del mundo, y obviamente como alcaldesa me gustaría pues que les dijeras unas palabras para que nos acompañaran en estas fiestas, que no solamente son de los segorbinos, son de todo el mundo. No, yo creo que todos los municipios preparamos las fiestas para nosotros y para todos nuestros pueblos vecinos, ¿no? Y entonces, pues yo nada, invitar a toda la comarca del Alto Palancia, el Alto Mijares, toda la provincia que nos ve, que son muchas las personas que nos visitan, pues que vengan, que nos visiten, que vean nuestras fiestas. Yo tengo clarísimo que quien viene y visita las fiestas nos conoce, vuelve año tras año. Así que nada, todos invitados a conocer nuestra semana de fiestas, presentaciones de reinas, conciertos, procesiones y luego ya, como no, pues nuestra semana de toros internacional y Viking material, que hay que comentarlo también, que a mí me gusta mucho decirlo, Viking material, es muy difícil conseguir eso y gracias a Dios Segorbe, el equipo de gobierno anteriores del PP lo consiguieron con mucho trabajo. Así que nada, invitados todos quedan, que lo disfrutéis y a todos los segorbinos y segorbinas, pues estos días nos vemos por las calles y un abrazo a todos y disfrutar en familia y con todos los amigos. Thank you.